cual. Sí, Barcelona. Uno sí, es que no sabemos si al otro lado tienen cara. Sí, él puede, la cara la puede tener parado. Por eso, hecho, todo eso que está ahí haciendo círculo, haciendo ese semicírculo, son parte. Pero ellos las elaboraban y luego las procesaban, este, y probablemente se les quedaban y eso, pero... Sí. Más porque impresionante. Lo que se excavó fue como la punta. Pasaste. Es el hallazgo más sensacional en Nicaragua con referente a las estatuarias monumentales de Nicaragua. Este hallazgo es el primero que se hace de forma, que se registra de forma arqueológica y con un nivel científico y metodológico preciso para poder hablar sobre ella. Y estas que hemos descubierto tienen aproximadamente unos 1.200 años de antigüedad. A nivel de América creo que somos uno de los países menos estudiados arqueológicamente, pero creo que la riqueza que tiene Nicaragua es súper abundante y tiene una biodiversidad cultural increíble. Estoy excavando en dos partes, las estatuarias que están en la cima, los montículos, para mí es un centro ceremonial. Hay una plaza, hay una pequeña, una micro cordillera, le digo yo, de montículo, y hay una plaza que está muy bien definida, la distribución espacial se ve exactamente. Entonces, hay un centro ceremonial y el material que está sobre, ahora que lo estamos trabajando, que está en proceso también de laboratorio, pienso que es donde la gente vivía y estoy infiriendo que excavé cerca de la industria donde elaboraban los artefactos, puntas de lanza, porque hay una cantidad de material lítico, piedra, que procede de herramientas ya casi terminadas. Entonces estoy excavando en dos partes, donde vivió la gente, donde hacía las herramientas y un centro ceremonial donde están las estatuarias. Pero es mestizo. Ya es.